Yadira Loya, oficial mayor de Tesorería. Muy buenos días, tenga usted. Pues información general, bajo este departamento, ¿cómo se recibió de manos de la administración pasada? Pues prácticamente aún no se ha recibido, la verdad es que está, todavía no han podido cerrar el ejercicio 2011. Estoy empezando yo a partir del día de que llegué para empezar mi trabajo. No puedo como retomar nada de lo anterior porque no está nada, todo está un poco en desorden. ¿Una fecha estimada en la que se cierra el ejercicio 2011? Aquí contablemente el personal piensa cerrar esta semana. Entonces, por ahí alguien me informó que tenían un plazo para entregar el derecho de los días. Bueno, estamos viendo que usted ya entró al ambiente laboral en esta oficina, pues ahora sí, como dicen vulgarmente, a ojo de buen cimero, ¿cómo ve usted las instalaciones, cómo ve usted el trabajo? Bueno, pues la verdad para mí no me va a ser muy difícil, porque prácticamente yo ya aquí estuve bastantes años, entonces conozco todo lo que es el funcionamiento y pienso que todo va a marchar muy bien. Vamos a trabajar lo mejor que se pueda, dar nuestro mejor servicio al público, sistema personal, a partir de estas oficinas, de estas instalaciones, porque tengo amplio conocimiento de cómo se elabora en cada uno de los departamentos. En relación pues al licenciado Richard Mendoza, ¿cuáles son las indicaciones que le di? Pues ahorita pues trabajar en armonía, echarle las mayor ganas posibles, la mejor atención a la gente, que todos tengo lo mejor de nosotros para que la gente esté satisfecha con el trabajo. De un 0 al 100%, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿90%? Con la mejor intención. Ok, pues recomendaciones generales a la ciudadanía. Pues ahorita por el momento que ayudan a pagar, que sí es necesario que haya recursos, porque prácticamente está la economía está bastante mal, está pendiente el pago de la cuenta que tiene la persona, viene la próxima, viene la guinada, estamos contando con recursos, pues invitarlos a que apoyen pagando sus impuestos para poder tener recursos para salir de los compromisos más. Gracias.